Vosotras y vosotros sois quienes mejor conocéis la situación de Oarsoaldea. Sois conscientes de cómo ha estado abandonada esta comarca. Ningún gobierno os ha hecho caso, ningún gobierno ha intentado dar la vuelta a la situación que habéis vivido durante años y años. Y los datos demuestran la degradación que ha sufrido Oarsoaldea. Nos comprometemos a desarrollar desde el Gobierno vasco todos los planes para la bahía que durante tantos y tantos años habéis reclamado las mujeres y hombres de Oarsoaldea y que luego no se han puesto nunca en marcha. Nos comprometemos a que desde el Gobierno vasco se inviertan 100 millones de euros en los municipios de la bahía de Pasaia durante los próximos 4 años. Y además nos comprometemos a hacerlo hablando con vosotros, sabiendo cuáles son exactamente las necesidades de esta zona y no haciendo planes y que vengan modistos a decir que van a hacer ciudades de la moda. Queremos hablar con vosotros, que vosotros digáis cuáles son las prioridades y en torno a esas prioridades hacer los planes que necesitáis para que Oarsoaldea dé pasos de gigante adelante.